En este video vamos a hablar brevemente de una de las prácticas metafísicas más interesantes, que es la aplicación de las palabras sagradas yo soy, tal como las explica y como las interpreta la metafísica venezolana Connie Méndez en un libro llamado Metafísica al alcance de todos. Como ya hemos dicho, este libro hace parte de un libro más amplio que incluye 4 libros y que además de este incluye otro que se llama Te regalo lo que se te antoje, el maravilloso número 7 y quién es y quién fue el conde San Germán. Así que este artículo sobre el uso de las palabras creadoras yo soy se encuentra en el segundo tomo, o sea, Te regalo lo que se te antoje. Y veamos lo que dice la señora Connie Méndez acerca de esta interesantísima práctica metafísica que nos ayuda muchísimo en la evolución espiritual. Dice así: cuando un individuo piensa, siente, escribe o pronuncia las palabras yo soy, entre comillas, inmediatamente despierta o siente o alerta la atención de la energía vital en él y en todo lo que lo rodea. Parece que el universo entero se detuviera ante esta señal para proceder a manifestar, a darle forma a lo que viene después. Y pregunta la señora Méndez, ¿por qué es esto? Porque las palabras yo soy son sagradas, porque son eso precisamente, la señal establecida desde siempre y hasta siempre para indicarle a la energía vital que ha llegado el momento de crear, crear algo por voluntad del Hijo de Dios, que somos cada uno de nosotros. Así que la vida te obedecerá y siempre ha obedecido al mandato mental o audible que está precedido de las palabras mágicas yo soy. En metafísica se dice que son el nombre de Dios creador, y que por eso somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ya que así se llama nuestro yo superior. Así que Él, nuestro yo superior, es la presencia de Dios en el sitio en que estamos. Y aquel que ya esté consciente de esto, aquel que emplee en yo soy a sabiendas, está con Dios. Por eso decimos que uno con Dios es la mayoría. Me refiero exactamente a que cuando una persona conoce, que conoce ya el poder y el valor de este nombre, jamás lo usa para expresar un decreto negativo, una mentira, sino para hacer un bien, para transformar una situación indeseable, para expresar la verdad, y la verdad en uno de los aspectos de Dios. Y que recuerden el Evangelio de San Juan, en uno de sus versos más grandiosos de toda la Biblia, y tal vez el menos comprendido, ahora lo van a ver claro, y dice lo siguiente, comillas, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, así que todo fue hecho por Él, el Verbo, y sin Él nada ha sido hecho de lo que es hecho, así que en Él estaba la vida, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Así que el Verbo es ser, entre comillas, primera persona yo soy. Ese Verbo es lo que se llama el Logos creador. El que lo usa sabiendas del poder que encierra está con Dios. Es Dios en el momento y sitio en que lo usa. Y nada en el universo se puede negar a cumplir el mandato. Por eso dice el versículo, está con Dios y es Dios, entre comillas. Así que cuando lleguen a sus casas, léanse todo el capítulo para que gocen comprendiendo. Y agrega la señora Méndez, no hay maestro más grande que la propia experiencia. Ustedes todos saben que cada vez que hacen un tratamiento, cada vez que han logrado un verdadero milagro, yo les he dicho, comillas, no vas a mencionar el problema o la situación o enfermedad curada. Los principiantes todos, al dar las gracias por el tratamiento, comienzan de nuevo a contar y a comentar, entre comillas, porque usted no se imagina cómo era aquello, comillas, y proceden a reconstruir los hechos que acabamos de desbaratar.
Así que gozan reconstruyendo. Y esto les explicaré el porqué de las recaídas, tanto en los problemas como en las enfermedades. Así que tienen que quitarse el hábito de volver a las andadas. Me van a decir lo mismo de siempre, pero es que es muy difícil quitarse un hábito. ¿Y qué culpa tengo yo de que sea difícil? Claro que es difícil, porque es eso mismo, un hábito, pero hay que quitárselo. Pero para cortarles camino voy a darles un lenitivo. Es más, es la forma de impedir que el problema se ponga peor. Pues si recuerdan bien, Jesús le decía a todo enfermo que él curaba, comillas, no vuelvas a pecar, no sea que tu situación posterior se haga peor que la anterior. Así que cuando se ha logrado un magnífico resultado, con la ayuda de uno de los maestros o de uno de los discípulos ya conscientes, es porque ha habido todo un proceso muy bien construido por la persona consciente, ya que los principiantes están llenos de conceptos errados, llenos de ignorancia. Cuando ellas medio comprenden que sus propias palabras han destruido lo que se había ganado, proceder a tratar de volver a hacer aquel tratamiento maravilloso. Y la oración que expresan es más o menos lo siguiente: ay, Padre, no dejes que ese bandido desgraciado vuelva a hacer lo que tanto me hizo sufrir. O así: ay, Padre, no dejes que me vuelva la enfermedad que tantos años me tuvo, y así y así. Lo cual es resucitar el problema y echarle leña al fuego, recordando resentimientos y rencores. Así que la manifestación que esto trae es mucho peor de lo que era antes del primer tratamiento. Así es que el remedio que les doy es el siguiente, para que no caigan en peores errores. Cuando ustedes vean que el problema regresó después de haber estado resuelto, o la enfermedad después de haber sido curada y mejorada notablemente, ya saben qué es lo que ocurrió. Entonces digan la oración o afirmación siguiente, sin repetirla, porque es tremendamente poderosa. La oración dice así: yo soy la resurrección y la vida del decreto constructivo que hice respecto a esta situación. Me perdono esta recaída. Yo soy la ley del perdón y la llama transmutadora de todos los errores cometidos por mí y por toda la humanidad. Gracias, Padre, que me has oído. Y nunca les puedo repetir demasiado. Cuiden sus palabras, cuiden sus decretos después de pronunciar el santo y mágico, poderosísimo yo soy. Y termina la señora diciendo: yo soy la resurrección y la vida de toda la gloria y el bien que yo conocí junto al Padre antes de que este mundo existiera. A continuación, la señora Connie Méndez da un artículo que amplía esta práctica del yo soy en metafísica. En el ya comentado el libro Te regalo lo que se te antoje, que hace parte de otros libros llamados Metafísica 4 en 1. Y el artículo se llama Yo soy perfecto. Y dice así: esta es la afirmación que expresa la más absoluta levantar al Padre, a nuestro yo superior y al Cristo en nosotros. Yo soy perfecto, perfecta. Sin embargo, hay entre ustedes quienes no se sienten sinceros al expresarse así. Les voy a explicar que si sienten dudas es porque están templando a la conciencia terrena, lo que llamamos la conciencia carnal, y lo que es esta jamás quiere aceptar lo espiritual. Así que es justo y natural. Se nos ha dado una conciencia carnal, terrena, para que podamos funcionar en lo material. Si no tuviéramos un intelecto y una conciencia terrena, ¿cómo podríamos manejarlos en la tierra? Seríamos fantasmas y no nos sentiríamos como si perteneciésemos a la tierra. ¿Comprenden ustedes? Luego sucede que ella, la conciencia terrena y carnal, siempre está viendo los horrores que hacen los humanos, o sea, las guerras, las venganzas, los robos, atracos, crímenes, engaños, odio, desamor. En fin, todo lo que vemos a diario en todas partes, en los periódicos, en la televisión, en la radio, etc. Y ella piensa con toda razón: ¿y cómo vamos a aceptar el dicho de que somos perfectos?
Pero si somos infames, ¿dónde está lo perfecto? Y esto que acabo de decir, seguramente que ustedes, en especial las y los principiantes, lo encuentran perfectamente justificado. Pues no, no está justificado, dice la señora Méndez. A pesar de todo lo que aparenta justificarlo, ustedes ya saben que decirlo o pensarlo siquiera equivale a un decreto categóricamente negativo. Ustedes ya saben que la verdad está en el espíritu y que el espíritu es perfecto. Ustedes ya saben que si declaran infame al ser y a través del verbo ser, soy, somos, son, están mintiendo, además de que están aceptando un decreto o ley que ha de manifestárseles en su vida. Y aquí está el clavo del asunto. Si ustedes al decretar y al declarar que algo es infame e imperfecto, saben muy bien que eso va a manifestarse, pues entonces declaren o decreten lo contrario, que es la verdad y también la verdad manifestado. Sobre todo que repetirlo va formando un momento, un ímpetu que le dará más y más fuerza para manifestarse más y más rápidamente. A medida que lo repiten, a medida que ustedes se recuerdan a ustedes mismos que el yo superior es perfecto y que esa es la verdad, van grabándolo en el subconsciente, creándolo en conciencia, afirmando con el supraconsciente, y el verbo se hace carne, o sea, manifestándolo en todos los vehículos que ahora están creyendo la manifestación imperfecta. Y termina la señora Méndez diciendo lo siguiente: para que se vayan acostumbrando a la afirmación, comiencen diciendo: yo soy potencialmente divino y perfecto. Así están declarando la verdad de todas maneras, pero no se ofendan los oídos carnales que están creyendo la mentira de la imperfección. Además, se ganan puntos maravillosos con esa afirmación. El primero es que nos eleva la conciencia, cosa que tanto insistimos en que hagan ustedes. Y segundo, que da una euforia, que da una alegría tan agradable que es de recomendarle que empiecen la afirmación para curarse del mal humor y de esa aburrición cuando ésta les ataque. Así pues, esta es una explicación muy interesante que da la señora Connie Méndez sobre esa práctica metafísica tan interesante que es la actividad del yo soy.